Hola a todos, es un gusto saludarles nuevamente. Continuando con nuestros videos, voy a mostrarles ahora cómo pasamos nuestro edificio en ETAPS, ¿verdad?, a lo que es Revit. Como les mostré en el video anterior, de Robot a Revit, pues había una transferencia del 100% sin perder nada de información. Entonces, para este caso en ETAPS, lo que tenemos que hacer, una vez hayamos finalizado nuestro modelo, es irnos a File, Export, y nos vamos al que dice Revit Structure.exr. Vamos a seleccionar y vamos a buscar una ruta, ¿verdad? Y le vamos a dar un nombre. Yo le voy a colocar este nombre, que es el mismo que tiene. Puedo poner guión bajo para diferenciar. Y le vamos a dar guardar. ¿Verdad? Tenemos, si nosotros queremos solo, por ejemplo, solo mandar una parte, entonces podemos seleccionar y elegir esta opción, que esta opción solo nos dará o exportará la parte que hemos seleccionado de nuestro edificio. Entonces vamos a darle OK. Y se ha creado, como ven, es bastante rápido. Aquí te dice que si te quieres ver algún error, pues abras el archivo. Vamos a darle a aceptar. Y ahora nos vamos a ir a Revit. Una vez estando acá en Revit, quiero hacer énfasis en este error que suele ocurrir, ¿verdad?, cuando nosotros abrimos un archivo, donde nos dice pues que el plugin, este ejemplo lo voy a hacer con un plugin que se lo voy a dejar en la descripción del video, intenta acceder a esta ruta, que ustedes ven acá, donde se guardan los parámetros de configuración en Revit, pero indica que no se puede, que no puede escribir. Entonces, para solucionar esto, porque también he visto que hay bastante problema con esto, simplemente cierran su programa y lo abren como administrador. Entonces, una vez que lo abran como administrador, los vamos a venir a seleccionar una plantilla. Le vamos a dar OK. Entonces nos vamos a ir a la parte de Addings, y aquí tengo la parte que trabaja con los programas CSI. Entonces vamos a importar para crear un archivo desde TAP o SAP, y acá está nuestro archivo. Vamos a seleccionarlo y darle a abrir. Si ustedes se fijan, no me da ningún error. Es en este momento que aparece este error que les comentaba anteriormente. Entonces aquí lo que nos da es una advertencia, que las secciones no se encuentran en Revit. Entonces vamos a iniciar aquí seleccionando los objetos que queremos traer a nuestro Revit. Le voy a dar que las cargas de área no las quiero, ni los combos. Entonces vamos a seleccionar solo la cría, las secciones frame y los pisos. Entonces, en esta opción, que es muy importante, aquí vamos a darle, en el caso que tengamos aquí las secciones frame, las vamos a
a que Revit las mapee. En caso que tengamos pisos, en este caso yo lo voy a dejar por defecto. El piso que tengo en ETAP es un Steel Deck que tendría que crearlo yo aquí para seleccionarlo. Vamos a ver a continuación. Vamos acá y como pueden ver tenemos los tipos de las secciones de columna y las secciones para viga. Entonces esto, como pueden ver, aquí te presenta las secciones que tengo en ETAPS. Son estas, ¿verdad? Lo podemos ir a ver también en ETAPS para que puedan comprobar. Vamos y le vamos a dar control T para ver nuestras tablas. Seleccionamos aquí las secciones que tengo en uso para este modelo. Como pueden ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tipos de secciones. Entonces, estas mismas 11 son las que me está pidiendo Revit mapearlas. Entonces, vamos a hacer. Ahora, acá hay algo importante. Aquí vamos a seleccionar la familia, ¿verdad? Correspondiente y luego el tipo, que sería esto. Acá la familia son las vigas tipo W, que en mi caso yo tengo las familias, pero tengo las familias métricas y para eso voy a utilizar una equivalencia que he sacado anteriormente. Entonces, para columna tengo 14 por 120. Su equivalente sería una W360 por 179. Entonces, vamos acá a seleccionar la familia. Como les decía, son las tipo W, métrica, ¿verdad? Vamos a seleccionar para cada uno, para cada tipo. Entonces ahora sí buscamos la equivalente 360 179. Entonces buscamos 360 179. Para una 36441 tengo 920 656. Correcto, entonces una vez que tengamos, ¿verdad?, ya todo mapeado, le vamos a dar OK. Si se fijan, ya no nos da ningún mensaje de advertencia y simplemente pues vamos a darle OK. Y el proceso lo está empezando a leer y a mapear cada una de las cosas. Como les dije, si ustedes se fijan aquí el piso lo está haciendo automáticamente. Él va a agarrar algún espesor de losa que tenga aquí Revit que tenga Revit por defecto.
y nos da un mensaje, nos dice que algunas vigas están fuera del eje, vamos a darle OK. Y toda la data se transfiere. OK. Y como pueden ver, tenemos ya completo. Vamos a mostrarles el 3D. Y acá está ya nuestro edificio con su perfilería. Y acá ya solo es cuestión de configurar si queremos sacar nuestros planos. Entonces, recuerden darle like y compartir el video. Y estar atento a los próximos videos que voy a realizar. Como les comentaba, hacer el proceso inverso tanto de Revit a Revit como de Revit a Etaps. Hasta la próxima.